I don't know. Can I look at the look at the can I look at the neighbor? No, that's a Latin American way. Well, I guess given obviously marginal substitution equal marginal transformation, but I'm put uncertain if it will be. Yeah, but you have to give the explanation because Uncertain doesn't give you any points. Oh, okay. So these are the rules. ¿Pero en argentino o en español? En argentino, está bien. Sí. Bueno, entonces la eficiencia te va a dictar que igual es la tasa marginal de sustitución a la tasa marginal de transformación. Entonces eso es la idea de que en ese sentido va a ser igual. Pero si hay un efecto de ingreso, porque estás manteniendo, que pensar la hipótesis de que estás manteniendo al esclavo en el mínimo posible de utilidad, el mínimo que sea consistente con todavía tener mayor output, después esa mayor utilidad lo que va a hacer es que tiene como un income effect. Y bueno, el income effect uno pensaría que, bueno, dependiendo si es normal good, pero lo natural es normal good, que va a tener un efecto en el labor supply. O sea que, claro, el quasi-linear case es el case que uno siempre piensa la eficiencia y te puedes olvidar de eso, pero para esta circunstancia histórica quizás es mejor pensar que todas las oportunidades que te abren después, que es mayor utility, es como un income effect.